Viajamos ahora al Instituto Betmiliana de Rincón de la Victoria para conocer una iniciativa muy especial. Allí un grupo de alumnos han roto la rutina diaria de las clases de música y francés para hacer una iniciativa bastante especial, emulando a la película Los chicos del coro. Así afinaban sus voces y sus instrumentos los 46 alumnos y los 8 profesores que han formado parte del coro del Instituto de Educación Secundaria Betmiliana de Rincón de la Victoria, un proyecto que ha surgido para romper con la rutina diaria de las clases de francés y de música y en el que los alumnos llevan trabajando desde principios de curso. Una iniciativa que surgió casi por casualidad a propuesta del profesor de francés al director del centro. Hace 3 años yo con unos compañeros empezamos una actividad parecida y los resultados son excelentes, ¿no? Porque aquellos alumnos que están en el coro, luego en la clase de francés pues se muestran mucho más perceptivos, mucho más participativos, estimulados y bueno, entonces cuando yo llegué aquí ya para centrarnos en este instituto, pues mi compañero Juan Carlos García, ¿no? El que lleva el aula de música, pues nada, estamos ahí tomando un café y se lo propuse para hacerlo un año más aquí y él le pareció una buena idea y entonces pues nada, empezamos a trabajar entre octubre y noviembre durante los recreos, renunciando al bocata, muchos de ellos, poco a poco fue viniendo gente, entonces había gente que todavía no había dado nunca francés, que son los de primero de la ESO, gente que no sabía música, gente que no sabía ni una cosa ni otra, entonces todos hemos aprendido algo. Aunque indiscutiblemente hay alumnos que tienen una formación fuera del centro musical, ¿no? Que desde luego apoyan, enseñan. El coro de IES Betmiliana está inspirado en la película Los chicos del coro, un film del año 2004 ambientada en la década de los 40, donde se cuenta la historia de un profesor de música en paro que empieza a trabajar en un internado y finalmente termina convenciendo a los chavales para crear un coro que hará las delicias de niños y mayores. La película creó gran sensación en las salas de cine y la banda sonora del film fue una de las más vendidas y que más caló entre la población. Ahora alumnos y profesores de IES Betmiliana han despertado al menos la misma curiosidad entre sus compañeros que sus homólogos en la película y han obtenido un abrumador éxito dentro y fuera del centro, pues son muchos los rinconeros que esperan que la representación sea de puertas abiertas para poder asistir a un espectáculo que se ha convertido en la comidilla del centro educativo rinconero. Muchos alumnos se iniciaron en esta aventura sin tener conocimiento de música o de francés, solo por su pasión por la música, jóvenes que han acogido de muy buen grado esta actividad extraescolar desarrollada en el Betmiliana. Me parece muy bien, porque a mí me encanta la música y lo veo muy bien. Además se aprende francés, por mi parte no, pero por la parte de ellos, y música. Y me gusta mucho, y aparte como cantar me gusta, vamos, le gustará a todos. Y encima poder representar y aprender francés, porque quiera que no, esto no son como las clases pues son un poquillo más aburridas, pero aquí lo aprendes cantando y divirtiéndote con tus amigos y eso, y aparte se lo enseña a la gente, que eso quiera que no está muy bien, porque así la gente también le gusta. Otros alumnos del centro han visto en esta representación una oportunidad única para despedirse del centro. Pues yo estoy contentísima. Yo en otra cosa desde hace algunos años. Y bueno, yo quería hacer algo en este instituto como último año, que después me voy a Málaga a hacer bachillerato, y quería hacer algo. Entonces, lo de la cual ha sido una gran oportunidad de despedirme del centro y de todos mis compañeros y mis amigos. Aunque lo que está claro que con actividades como esta los alumnos ven el aprendizaje de un idioma como un juego y rinden más en las clases. Así además aprenden muchísimo francés, a mejor más que en las clases, porque aprende a los idiomas y a los ritmos de la música también se aprende. Tras todo un curso ensayando, después de sacrificar recreos y horas de clase, el resultado bien merece los esfuerzos realizados por estos estudiantes y profesores del Betmiliana.